Furiosa reacción de Daniel Briceño a carta de Panam Sport. Colombia potencia mundial de la vergüenza. Horas agitadas ha vivido el deporte colombiano luego de conocerse que se le retiraba a Barranquilla la posibilidad de ser sede de los Juegos Panamericanos 2027. Si bien la ciudad costera ya había ganado ser sede, incumplimientos en pagos por parte del gobierno del presidente Petro que ya estaban estipulados hizo que uno de los entes tomase la decisión. Ante esto, lo que se produjo fue un sinfín de reacciones que destaparon los malos manejos que se le dieron a la situación, además de que obligaron en cierta medida a que los involucrados reaccionaran en busca de recuperar las justas. Lastimosamente, una carta en las últimas horas del viernes 5 de enero complicó la situación. Panam Sport señaló que el país que desee postularse puede hacerlo ante la situación presentada con la capital costera. En virtud de los acontecimientos con la ciudad de Barranquilla y retiro de la sede por incumplimientos del contrato, Panam Sport quisiera saber si su país desea albergar los 20 Juegos Panamericanos del año 2027. Ante esta determinación del ente que define la suerte para Colombia, reaccionó el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien escribió un reclamo fuerte en su cuenta de X donde dijo: Panam Sport abre oficialmente convocatoria para la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Colombia potencia mundial de la vergüenza internacional. A la espera de una última oportunidad para Colombia de albergar los Juegos Panamericanos, luego de que se supiera que en febrero próximo habrá una asamblea extraordinaria con los 41 países miembros, donde se definirá si Barranquilla recibe una segunda oportunidad.